conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Hola caracola, toda la gente del vapeo. Hoy os traigo un vídeo opinión de los tabaquiles de Drops, de las varias gamas que tienen los tabaquiles solo. Es verdad que me falta alguno como el Aníbal o el Black Jim, pero os traigo los más sonados, los más conocidos. Los tengo pendientes los dos que me faltan, pero los que más están en boca y se ven, pues son los que voy a comentar. Mis opiniones, ya sabéis. Antes de nada, deciros que aunque veáis mucho la palabra tabaco o tabaquiles, o que pongan tabaco Virginia, tabaco Burley, etc., no tienen realmente un símil así muy grande con el tabaco ni nada. Lo único que te puede recordar, porque son líquidos más bien secos, porque pueden tener cierto aroma a lo que es la esencia de las hojas de tabaco, pero no mucho más, porque es que ni se pretende, ni se quiere, ni se puede imitar el sabor al tabaco, menos mal. Empezamos por el último que llegó a mi vida, y el que es mi favorito y me tiene loco y enganchado. Yo pensaba que me iba a cansar y tal, pero luego me di cuenta que lo echaba de menos y iba comprando botes y tal. Y empezamos por mi favorito, el Atila. Bueno, el Atila es un líquido que a mí al principio pensé que iba a ser de estos líquidos que te gusta un tanquecito y ya está, pero luego descubrí que no me cansaba, que lo quería para vapear a diario. He visto algunas críticas negativas sobre el Atila y precisamente es el que más me gusta a mí. Te lo venden como una hoja macerada de tabaco Burley y frutos secos, dulces, y más o menos así es. Te lo venden como un tabaquil que tiene una nota de anacardos y de avellanas y de nueces de macadamia, y así es. Es así. Yo no sé si es que estoy condicionado o no, pero yo le saco los anacardos y le saco las nueces de macadamia. Bueno, la cosa es que, aparte de eso, y de que es dulce también, yo le saco una nota alcohólica, una punta alcohólica, que no sé a qué puede ser. No me suelen gustar los líquidos con punta alcohólica porque yo no bebo. Y entonces, es como que lo quiero preguntar a vosotros, si lo estáis viendo. ¿Qué nota alcohólica puede ser esto que tiene el Atila? Una curiosidad de el Atila. Dicen, y cuando digo dicen, no es que lo diga yo, sino que dicen, y yo he escuchado, que el Atila se parece muchísimo al líquido del Monkey Roa de Dross, o más bien al revés. Porque dicen algunos que es una modificación. El Monkey Roa es una modificación de el Atila de Dross. A mí, bueno, yo lo pongo como curiosidad. Es verdad que me recuerdan, porque a mí me gusta también mucho el Monkey Road. Ahora me está gustando más el Atila. Y es verdad que tienen ahí un símil, un algo, un no sé qué que está por el ambiente que te puede recordar. Pero como ya lo he visto muchas veces escrito por algunos foros, pues digo, pues lo voy a mencionar como curiosidad. Pero también digo una cosa. En verdad, los líquidos que se ven en los vídeos del mono son de bombo, ¿no? Entonces, no me cuadra, pero quería comentar la curiosidad. Y ahora vamos con los top. Los top de Drops, que son el American Luxury, el Fausto y el Route 66. Voy a empezar por el American Luxury. Este American Luxury, el Fausto y el Route 66 tienen una base en común, para mí, que tienen una base en común de la marca, a la que ahí es donde han ido trabajando, añadiendo, quitando y tal, para que cada uno de estos tres líquidos pues tengan esta base, pero sean líquidos diferentes. Empezamos por el American Luxury. El American Luxury te lo venden pues con una descripción y que tampoco es que digan nada, porque siempre son descripciones de tipo nunca habrás probado nada en tu paladar como este líquido. Las mejores construcciones de los mejores aromistas. Un tabaco agradable al paladar cuando lo vapeas. Pero no te dice nada y lo tienes que probar. A mí el American Luxury pues me parece un líquido cojonudo y que tiene el típico regustito de la hoja macerada de tabaco con los frutos secos, con el típico dulce que no sabe exactamente qué es porque está todo muy cuajado, pero yo creo que ya sí sé por dónde van los tiros. Yo pienso que es esto, pero que a su vez tiene un regusto de palomita
o de mantequilla, o de palomitas de mantequilla, que junto con lo mencionado anterior, pues hace un líquido bastante redondo, que a mí este en particular me cansa un poco más que la tila por eso mismo, porque lleva estas notas, así como con notas también amaderadas, como estos regustillos que dejan, ¿sabes? Que mola, que sí, pero que a mí me cansa. Es un líquido que está muy bien, pero para mí no vale para todo el rato. Así que diría eso. También decir, ojo, muy importante, cuidado con tus algodones y tu resistencia. Cuando vayas a vapear cualquiera de los líquidos de drop realmente, pero en este caso, con American Luxury, todavía más cuidado, porque es que los algodones te los deja más negro que el sobaco de Will Smith. Así de claro. Y la resistencia, pues, se resiente. Y es por los componentes que tiene, la molécula que tiene, qué tal, qué es lo que hacen. Recomiendo cambiar todos los días que vaya a usar American Luxury el algodón, porque es que además, si lo usas 24 horas y lo vas a cambiar al día siguiente, ya solamente con eso ya sale negro. Higiene, por favor. Pasamos al Route 66, otro de los clásicos. Es tan clásico que yo ya lo había probado hace años, porque cuando la última vez que lo probé, una de las últimas veces que lo probé hace un par de años, me recordó mucho que tenía en especial mucho sabor, mucha esencia, mucho aroma de incienso. Incienso además tipo Semana Santa. Y bueno, a mí me gustaba, tenía también mucho rollo aromático, especias, tenía así como el rollo amaderado que también tiene muchos tabaquiles y una puntita dulce. Lejos de esa experiencia, recientemente me he reencontrado con él después de hace un par de años y ha cambiado. Yo no sé si es que han cambiado la receta, han hecho algo o ha cambiado mi paladar, que puede ser que también estemos hablando de que yo tengo un paladar de mierda, que eso me lo podéis poner en los comentarios. ¡Paladar de mierda! Me ponéis lo que queráis. Pero para mí este líquido ha cambiado. Ni a mejor ni a peor, simplemente ha cambiado. Tiene menos rollo de incienso, por no decir que es que ya no tiene ese rollo de incienso que yo le sacaba, y tiene como un equilibrio más presente, donde están menos presente esa esencia de palomita de mantequilla, porque aquí está menos presente, pero buscando aparece, y al final es como que se hace más ameno. A mí me puede cansar incluso menos que el siguiente que vamos a ver. El Fausto es un líquido muy favorito, no mío, sino en general le preguntas a la gente y tal, y suele ser muy adepta del Fausto. Este Fausto, que yo lo definiría como una mezcla de los dos anteriores, es decir, una especie de mezcla entre el Route y el American Luxury. Volvemos a tener esa base de la que hablaba antes, de la hoja macerada de tabaco, con el toque amaderado y esa base de palomita de mantequilla, porque es que está presente. Y en este caso me cansa menos que el American Luxury, pero me gusta más el Route. Este es más de tipo R4, que el concepto de R4, hojas maceradas, frutos secos, una nota de caramelo, pero en este caso es como frutos secos y caramelo, ¿vale? Pero más tostado que los líquidos anteriores. Un poco más tostado, sobre todo, que los típicos R4, como el que yo siempre, R4 de Bafí y tal. Es como algo acaramelado, pero tostado al mismo tiempo. Y que, por otra parte, es seco y tiene una notita de dulce. La cosa es que es un líquido tela de redondo. Este líquido es canela. Comprendo que a la gente le guste, y comprendo que bueno, pues que como tiene su base de mantequilla, de palomitas, tal, no estás vapeando del todo un tabaquil seco, no estás vapeando del todo un líquido, ¿sabes? Ya digo, el Route 66 y el American Luxury pasado por la batidora y sale el Fausto. Ahora vamos a hablar de la guinda del pastel. La guinda del pastel de los tabaquiles de drop. La gran cagada de los tabaquiles de drop. Para mí, este líquido, nunca lo había probado antes, salvo en este año que me ha dado por comprarlo, y digo, no he probado nunca los Cavendish. Ellos se lo venden como unas hojas maceradas de tabaco en una barrica de ron, con mucho arte, con mucha gracia, y un tabaquil,
Bueno, la descripción es típica de las que te dicen mucho, pero no te dicen nada. Tabaco Virginia, de nuestros expertos aromistas, con un arte y con una delicadeza y tal, que en tu paladar será. Bueno, esto yo lo cambiaría, este tipo de descripciones. Pero claro, ¿cómo van a poner en la descripción que esto sabe a plástico quemado con madera y plastilina? Y para rematar, una gotita de pegamento y medio. Porque eso es lo que a mí me sabe. Esto ha sido para mí un ultraje, un fraude, un engaño. No me ha gustado este líquido. Este líquido es una decepción, porque si antes le he dado un montón de positividades, de buenas críticas a los anteriores líquidos, y he dicho lo que hay, lo que me gusta, lo que no me gusta de verdad, que si me cansa, que si tal, ahora pues tengo que decir esto. All Cavendish. A mí este líquido es que me ha dado asco, repugnancia, no puedo con él. De hecho, no soy solo yo el que lo piensa, sino que se lo va a probar a gente cercana de la zona que le gustan los tabaquiles, y no. He visto opiniones también de gente diciendo que este le ha gustado, que no puedo con este líquido. Esto, ya está, hasta aquí. No voy a decir nada más, porque es que además lo estoy recordando y me estoy transportando a vapearlo. Bueno, pues hasta aquí el tema de mis opiniones de la cama de tabaquiles de Drops. Lo primero, muchas gracias a Drops por seguir acordando de la gente que nos gustan estos sabores, ¿no? Los tabaquiles. También le quiero dar un saludo con mucho cariño a todos los adeptos a estos sabores tabaquiles, sean de líquido de Drops, de la marca que sea, pero como siempre digo muchas veces, son el patito feo de los e-liquids. Entonces, con mucho cariño. Por supuesto, también un saludo muy grande, con mucho cariño, a toda la gente que pululan por las redes, que hacen crecer por las redes el rollo del vapeo, que lo difunden. Y, cómo no, un saludo a los hermanos de Forocoche.